Día 22 de septiembre de 2089. Temperatura 19 grados. 727 días para destino. Buenos días. ¿Ya rato despierta? Sí. Apenas he dormido. ¿Otra vez? Otra vez. No puede seguir así, ¿eh? Ya son muchos días sin descansar. Venga, acuéstate. Intenta dormir un poco. En 10 minutos tenemos revisión general. Y tú necesitas descansar. Mira, hacemos una cosa. Vete a la cama y duerme, aunque sea un par de horas. Y yo solito, con prisa y sin pausa, me encargo de la revisión. ¿Sí? ¿Qué dices? Que sí, venga. ¿Pero tú estás loco o qué? Revisión general, ¿cómo vas a hacerlo tú solo? A ver, el estado de las baterías del generador los verifican desde ayer. Estoy insinuando que nos saltemos el protocolo. Por un día que lo hagamos rápido no pasa nada. No, no pasa nada. Estás fatal. ¿Yo estoy fatal? Sí. Hacer la revisión a medias. A lo mejor la que no está bien eres tú. ¿Qué? Lo que oyes. Que últimamente pareces una máquina más. Dani. Nos quedan todavía más de 700 días aquí. 2 años, Dani. Así que necesito que te encuentres bien, descansada. Y que vuelvas a estar emocionada con todo esto como al principio. Es como si hubieras desaparecido. ¿Cuánto hace que nos reímos juntos? Cuanto más cerca estamos de casa, más lejos te siento. Perdón. Estás agotada y yo aquí. Vamos a continuar, ¿vale? Sistema de alarma activado. Mierda. ¿Qué pasa? Nos estamos saliendo de órbita. Descompensación de órbita detectada. ¿Cómo puede ser? A ver, espera. Fuga de oxígeno no hay. A lo mejor algún pequeño impacto. No, no lo creo. Pues no lo entiendo. Pues igual ya lo averiguaremos. ¿Se muestran los datos de rectificación? ¿Qué? Los datos de rectificación para establecer la órbita. Sí. Pues venga, incorporados. Ya, pero es que si os intenta no tenía que estar... Dani, pues... Dani, eso da igual. Lo importante es redireccionar cuanto antes. Dani, deja que te ayude. Puedo hacerlo sola.
De verdad, mira. ¡Que no! ¿Qué pasa? Que no quiero. ¿No quieres que te ayude? No, no es eso. Ay, ¿qué no quieres? ¿Estar aquí? Que no quiero estar aquí. Contigo. ¿Ves cómo tienes que descansar? Estás delirando. No, no estoy delirando. Si no descanso por las noches es precisamente por eso. Porque me ahoga estar encerrada aquí. Contigo. ¿Pero qué dices? Te está afectando el aislamiento. Claro que no es eso. Que estar aquí no es el problema. Los pocos ratos que paso sola estoy bien. Llevo semanas forzándome, obligándome a sentir por ti lo de antes, pero es que no puedo. Órbita restablecida. No has hecho nada malo, Sam. Al contrario, eres una persona increíble. Los mejores años de mi vida han sido contigo. Pero se acabó. Ya no me gusta cuando me tocas. Sam, quédatelo. No, esto es tuyo. ¿Y la revisión? Pero un día que no lo hagamos no pasa nada. Thank you.